jóvenes hoy día necesitamos de toda su colaboración para recomendar, recolectar la mayor cantidad. ¡Hay plata! Muchas gracias y que lo acompañe Dios en todo el camino. Mira, en este sector nosotros pretendemos colocar unas 3 mesitas de picnic con techito, asientos, de manera que la gente pueda venir y sentarse y recorrer este sector. Pero te quiero invitar, mira, el sector que más nos gusta o que encontramos más lindo es el que está aquí abajo, que son las primeras plantaciones que hicieron los alumnos en el año 95, 96. Como tú puedes apreciar, todo es trabajo de los alumnos. Todo lo que está aquí es trabajo de los alumnos. De hecho, en la esquina del predio, en este momento se está colocando un proyecto de agua potable comunitario, producto de que todas estas plantas permiten recuperar el agua y en este momento de aquí se puede sacar, porque el resto de los guindos está prácticamente pelado. Pero en este sector, mira, mira qué lindo, mira, fíjate cómo es de lindo el sector. Entonces queremos hacer senderos que puedan recorrer las personas, queremos hacer algo también, por ejemplo, que pudiéramos hacer algún convenio con la caja de compensación, con todas las cajas de compensación, de manera que pudiera la gente venir y recorrer estos sectores, porque está expedito, está fácil de llegar. Y mire cómo es de lindo. Si ¿Y sería es... para todo tipo de público, solamente escolares? No, nosotros estamos pensando amplio. No solamente para los escolares, de hecho, aquí todos los años vienen los scouts. No solamente para los escolares. Bueno, a invitar, por supuesto, a todos nuestros vecinos, digamos, a todos nuestros liceos, colegios, escuelas, pero también existe la posibilidad de que vengan otras personas. Habíamos pensado en la caja de compensación que tiene que ver con personas mayores, porque esto es vida. Claro. Esto es, de una forma u otra, a ti te reconforta el alma. ¿Te gusta el lugar? Precioso, lindo, ¿sí? Recomendable. Ojalá que todos los proyectos que tiene en mente se lleven a cabo. Pero para ello necesita usted colaboración, o sea, solo no lo puede hacer. La verdad las cosas es que sí necesitamos colaboración. Vamos a ver qué es lo que podemos obtener este año y si podemos llevar a cabo el proyecto que te digo. Por lo pronto yo creo que sí va a ser factible poder construir las mesitas allá arriba y hacer el sitio de picnic. Y más adelante voy a ver caso podemos conseguir ripio como para poder ripiar un sector y poder hacer senderos que sean con algún tipo de apoyo como para que pueda venir gente, como te digo yo, de más edad, no solamente escolares. Resumiendo la actividad de hoy día con sus alumnos, ¿qué rescatamos? Bueno, lo que te había dicho anteriormente, una, que ellos sepan que son un aporte para una comunidad cualquiera, da lo mismo quien sea, que pueden con su trabajo brindar alegría a una persona, porque cuando recibe las plantas la gente se alegra mucho, que pueden rescatar
el valor que tienen nuestras especies nativas, en el sentido de que hay alguien que va a plantar o en su patio o en su barrio un avellano, que es una especie tan, tan noble, tiene una linda madera, bueno, pero no es para la madera que la estamos plantando, tiene fruto y es una planta linda.